El rector del Instituto Tecnológico de Sonora, Isidro Roberto Cruz Medina, declaró que el gobierno de Guillermo Padres Elías no liberó los 60 millones de pesos que adeuda a la institución del presupuesto de este año 2015, por lo que espera una reacción favorable por parte de la presente administración manifestó que de acuerdo con el presupuesto 2015 aprobado por el congreso del estado y el convenio firmado con el gobierno federal el gobierno del estado de sonora debió haber entregado ya su aportación pero terminó la administración y los recursos no llegaron al itson a la fecha el adeudo del gobierno del estado es de 60 millones de pesos y esto verdad pues debido a los atrasos que tuvo el gobierno anterior con la institución Esperamos de que en este, con este cambio de gobierno, se puedan subsanar estos retrasos. La institución lo está esperando. El rector de Richon admitió que hasta el momento la carencia de esos recursos no han afectado, pues se cuenta con una bolsa que le permite subsanar esos adeudos, pero en corto tiempo pudiera ser factor que tendría algunas obras y servicios. Además de que los recursos faltantes son necesarios para adquirir más equipos para laboratorios, dotar de más becas a estudiantes y en general ampliar la infraestructura para formar a los profesionistas que la región y el Estado requiere. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.